花も実もあるエドロポリスは800野鳥。闇に隠れて悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。あ、ヤンキーだ、俺たちだ、てやんでー、燃やせ青春、また出た大先生。Muy lejos, sobre pequeño Tokio, Grulo U trabaja incesantemente en su laboratorio. ¡Córcholis! Eso fue un estallido, pero las instrucciones decían para edades de los 6 a los 60. De todas formas, mi elixir de la vida por fin está terminado y el destino está a mi alcance. ¿Será verdad que Guru Lou tiene el secreto de la vida eterna a su alcance? Bueno, miru kara ni okashina jii-san wa 自称ネコリン一族ナンバーワンの天才科学者、実はただのスケベな発明家ネコバタ霊界の助である。ただのスケベは余計じゃ。あ、治った。あ、とにかくもうそろそろ alardeando tonterías。おい、ネコ原宿でピッチギャルたちと張り合っても全然平気だもんね。ガニャハハハハハハハハハ。El momento que he estado esperando. Apuesto a que llegaré a cumplir 3000 años. Esto va por mi salud. No, un momento. ¿Cómo sé que no voy a convertirme en un pez o algo así? Esta cosa es muy poderosa. Tengo que encontrar a alguien que me sirva de conejillo de indias en ese experimento. Lo suficientemente vanidoso como para usar tónico para el cabello y con la inteligencia de una piedra. ¿Y sé dónde puedo buscar? No hay ninguna tarjeta ni nombre en la caja, solo esta botella. El curador del doctor sanador. Eso es ridículo. Podríamos ponérselo a las pizzas. Olvídalo, eso no serviría de nada. Aquí dice que el doctor sanador garantiza que este producto curará cualquier cosa que te moleste. Te dará dinero si eres un fracasado. Sirve para lavar autos y hace lacio el cabello rizado. Si lo mezclas con gusanos, es muy buena carnada. Y si lo bebes directo de la botella, te ayudará a perder peso. ¿Qué? ¡Justo lo que ¡ah! No te preocupes, si quieres puedes seguir pisoteándome. ¡Poli, dame esa cosa! Yo soy el líder de los gatos y siempre me corresponde probar todo primero. ¿Lo quieres para perder peso o como carnada? Tú no necesitas nada de eso, Poli. Tu figura no podría ser más felina y odias la pesca. Bueno, solo el olor a pescado. Además, Poli, nunca vas a conseguir novio, ni delgada. ¡Toma eso, aliento de atún! Algún día llegará mi príncipe a recogerme. Y viviremos felices por siempre y para siempre. ¡Cumple tu misión! ¡Ah! ¡Se lo va a tomar todo! Y yo necesitaba algo para lavar el auto. Un extraño pájaro vuela mientras Guru Lou espera los resultados de la prueba. Vaya, 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 aquí en el pequeño toque hay muchas chicas hermosas y voy a vivir para salir con todas, sí. Claro que sí logro solucionar mi problema de la baba. Ahora que ya probó Poli esa cosa, oh, ¿qué tal si se la tomó? ¡Ah! ¡Podría pasar cualquier cosa! No deberías tomar tanto. Probablemente solo es agua. ¡Ay, no! ¡Ya estoy lista para triunfar! ¡Soy una flor delicada! ¡Ardiendo! ¡Ayúdenme! Es una chica candente. ¿Tú crees que un lactante podría ayudarle? ¡Mejor una manguera! ¡Ayúdenme! ¡El fuego se está extendiendo hasta mis pies! ¡Oh, no puedo detenerlo! ¡Refréscate! Ve a la ventana y toma un poco de aire. ¿Por qué supones que la mandé a la ventana? Está en el libreto. ¡No puedo dejar de correr! Jerry, he estado pensando que tal vez es el momento de salirnos de este negocio de malvados. Tal vez sí, pero también hay muchas recompensas por ser un tipo malvado. Hay dinero, claro, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué? Jerry, ya no somos jóvenes, ¿sabes? La vida se nos está pasando. ¿Pero de qué estás hablando? Es
estoy hablando de la juventud, Jerry. Salir a divertirnos sin pasear en la mañana, cantar canciones de moda, ir al carrusel. ¡Viejo! ¡Olvídate de tonterías! ¡Nosotros somos los malos! ¡Tú eres el gran quesote! ¡Nantui! Me ordenaron que me reportara contigo. Soy el Capitán Nitro que explotaremos con la gente. ¿Conoces a alguien que necesite un ajuste de actitud? ¿Quién es este entrometido? Debe ser el jefe de ese grupo de jóvenes del que Pájaro Malo nos estuvo hablando. Le dije que podía contratarlos para aterrorizar al pequeño Tokio. La gente del pueblo tiene cuerpos flácidos. La gente del pueblo no tiene espíritu. Debemos aprender la nueva moda. ¡Ay, no quiero hacer aeróbicos! Hola, me llamo Estallido. ¡Oh, estupendo! Se reproducen. Y son muy bonitos. ¡Espera, no toques esa cosa! ¿Por qué? Son inofensivos. Jerry, el pequeño muñeco estalló. ¿Sería algo de lo que dije? Eso es lo que trataba de decirte, jefe. Estos robots estallan cuando sienten cualquier emoción fuerte. No debiste ponerte tan sentimental con él. Solo danos un día y todo el pequeño Tokio estallará con toda la gente. Los de explotaremos con la gente se esparcieron por la ciudad y mientras Lucille esperaba en el subterráneo. No tienes que regresar el balón. Debes prepararte y usar las dos manos. Inténtalo otra vez. ¡Oh, qué malo! Haz un poco de esfuerzo en esto. Ya casi. Bonita jugada. Ahora tengo que estallar. Pero me toca sacar. Lo siento mucho, pero así son las cosas cuando uno empieza a divertirse. Voy a estallar. Me hizo muy infeliz. ¿Y saben que cuando soy infeliz, yo estallo? Después, los muchachos dinamita atacan en la playa. Gracias. Esta fue una pequeña canción que escribí acerca de mí y se llama ¿A dónde fue mi nariz? Acérquense todos. Mi próximo número va a ser una explosión. Muy pronto, ningún lugar en Pequeño Tokio estará a salvo de ello. ¿Señor? ¿Qué? ¿Por qué te vas de mí? ¿No quieres que te haga estallar? No, pero gracias de todos modos. Soy una tonta, lo sabía, puesto que ni siquiera puedo estallar. Será mejor que llame a los gatos samurái antes de que todos en el pueblo exploten con la gente. ¡Maido! ¡O sabagase shite orimasu! ¡Tadaima yori! ¡Oishii takuhai pizza no tsuse! ¡Pizza cast meibutsu! ¡Atención! Por favor despejen el espacio aéreo para un lanzamiento de los gatos samurái. Y será mejor que quiten ese zeppelin. ¡Kabum! Alto ahí. Ha habido muchas quejas de los televidentes acerca de ustedes dos. En todos los episodios salen con bromas muy malas. ¡Así que no te gustan mis comentarios! Claro que son más graciosos que los gatos samurái. Así que los dejaré por esta vez. Ojalá todos los críticos fueran así de desechables. ¡Wow! Mientras tanto, surcando el firmamento. Volar sin poli se siente extraño, Speedy. Ya debe estar llegando a África ahora. ¡Eso es velocidad! ¡Sí que es velocidad! Del Japón al África, de ida y vuelta, Poli le gana hasta los correcaminos. Gracias al elixir de Gurulou. ¡No puedo detenerme! Ya, ya, suman, no. Nani se arquitcarete shimatta mon ya karashite. いいえ。 年寄りのわがままをお許しくださり。 ところでつかぬことを申しますが、 上下が逆さまではございませんか。 ああ、そうか。 年のせいでうっかりもっかりしたわ。 これなら文句なかろう。 本人すまんの。ほんなほんなほんな。 ええ加減にさせ。 Parece que todo pequeño Tokio está explotando con la gente. Espero que Guido y Speedy estén bien. ¡Están aquí! ¡Están aquí!
averiguar qué pasó con cierta bebida. Tocoro de doya, no genki bakuhatsu dorin. Así que tú eres el responsable. Gracias a ti, Poli está totalmente fuera de control cuando debería estar ayudando a combatir a la gente bomba. Oye, ¿no quedó algo? Mientras tanto, el terror continúa en Pequeño Tokio. No se preocupen, el estallar es bueno para ustedes. Destapa las arterias. ¡Debemos unirnos y tomarnos de la mano! ¡Observe la explosión demográfica! ¡Wow! ¡Ojo, caracoles! Si yo tuviera que decir esos diálogos, estaría más interesado en destruir la casa del escritor. ¡Vaya! Bueno, ya no habrá más personas explotadas por los jóvenes sin cuello, porque ya llegaron los buenos y para los chicos malos se terminó el tiempo. Explícales, Speedy. Estamos aquí para defender la libertad y la hora del almuerzo. ¡Es hora de atacar! ¿Qué? ¿Solo vinieron dos de los buenos? ¿Dónde está la otra? Polly salió a trabajar a la provincia, pero con nosotros dos basta para encargarnos de ustedes cualquier día. ¿Entiendes? Ustedes necesitan un ajuste de actitud, ¿saben? Eso me rompe el corazón. Ustedes me hacen sentir deseos de estallar. Creo que estás exagerando, capitán, y eso podría resultar malo para tu salud. Son tonterías. ¡Esperanza en los cachitos! Bueno, ¿pero qué? Y ahora veremos qué clase de superhéroes son en realidad, jugando con el balón. De acuerdo, me volví loco. Siempre que participo en este juego me ganan. Ahora sí estamos perdidos. ¿Estamos, Speedy? Enfréntate a mí si es que te crees tan bueno. Menino samurai, prepárense a moverse. ¡Remiau! ¡Estos tipos sí que saben lanzar! Solo es cuestión de suerte. La siguiente la atraparé. Buena suerte. Ahí va mi bola rápida. Atrapaste mi bola rápida. ¡Viva Speedy! Y ahora llegó mi turno de lanzar. ¿Cómo? ¡Vaya! Esa pelota era una bomba. Bueno, todos hacemos muchas trampas, pero ya que atrapaste mi bola rápida tan fácilmente, ahora tendremos que hacer muchas trampas. ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora prepárense a enfrentarse a su destino. ¡Aletea! Creo que tus amigos necesitan ayuda. ¿Necesitan ayuda por tu culpa? ¡Oh, soy Itachi! Por la del elixir. ¿Cómo esto? Está sabroso, ¿verdad? Escuché a Guido llamándote, Francis. ¡Hasta luego! ¡Que no se te olvide el estar con los brazos! ¡Oh, mañana va a estar toda dolorida! ¡Ah! ¡Otro conejillo de India! ¿Ah? ¡Ay, esta chica no aguanta nada! ¡Estas sandalias no fueron construidas para bailar ni para correr! ¿Esa última broma te lastimó o algo? Mi tobillo. Lo siento, pero esa excusa solo sirve para mujeres con tacones altos corriendo para salvarse de los monstruos. ¡Ey! ¡Compártese que voy a pasar! ¿Esa era Francis? ¡Rayos! ¡Ese juego de pelota no sirvió! ¡Intenta con otro! ¡Muy bien! ¡Acérquense para una reunión! Oh, ¡esa no es buena señal! ¡Somos de la juventud! ¡Y la juventud es para explotarla! ¡Sí! Kato Samurai, les presento a Bomba Periñón. Ese sí que está grande, y no hablo de tu edad. Si esta cosa decide estallar, nosotros pasaremos a la historia. Sí. Para sentirme cómodo. ¡Ey! ¡Bomba, viejo amigo! ¡Acaba con esos gatos! ¿Qué es lo que estás tarareando? La fiebre del gato aplastado. ¿Será este el fin de nuestros héroes? No, esperen un momento. Todavía quedan 4 minutos de programa. Esa música solo puede significar una cosa: que Tony Esther, esa felina galante y glamurosa, combatiente del crimen, ha llegado justo a tiempo. La hermosa Polly estaba ocupada, pero ustedes necesitan ayuda, así que... ¡Muah!
Gurulou ha llegado para salvar la situación y además soy más gracioso que ella. ¡Oye, no está mal! Caracoles, ¿quién es ese cabeza de manteca? Te vas a arrepentir de haber dicho eso. ¡Ah! ¡Aquí voy! ¿Y eso nos iba a rescatar? Vaya. Tal vez está haciendo un túnel para atacarlos por la retaguardia. ¡Ya están! Tal vez ese sí será nuestro fin. Ahora ya tienes tres blancos. ¡Desaparécelos, Bomba Periñón! ¿Bomba? ¡Me encargaré de él! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Mira esto! ¡Oye, patata subdesarrollada! ¡Ya te enseñaré! ¡Sido! Deja de preocuparte, Speedy. Nuestra arma secreta viene en camino. ¡Ay, que desciúdense! ¡Desciúdense! Espera un poco y verás lo que pasa cuando llegue. ¡Bien, vámonos! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, no! ¡Que alguien me detenga! Ha llegado el momento de terminar con este monstruo con la ayuda de la espada Jinzu. Esto ya lo han visto, amigos, y lo están viendo otra vez. El torbellino se hincha, la funda de doble fondo. Cuando Speedy desenfunda la espada mágica Jinzu. Ponga hielo en el tobillo. ¡Tarán! ¡Juventud! ¡Esos chicos son unos inútiles! ¡Inútiles! 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 Oh, baile, una de mis actividades favoritas. ¿Les importa si me uno a ustedes? ¡Claro que no! Por favor, únete a nosotros, capitán. Mal hecho. ¿Recuerdas? Todos están despedidos. ¡Eso me da gusto! ¡Ya! Así que tú eres el doctor sanador y mandaste esa botella de cúralo todo a la pizzería para ayudarnos. Sí. ¿Qué? Porque ya sabías que si Polly se lo bebía, Francine y Lucille también lo harían. Y que las necesitaríamos en el último momento para salvarnos de la explotación de la gente. Vaya, estos dos sí que son tontos. Creo que tenemos que agradecértelo. Solo hice lo que cualquier ciudadano con sangre en las venas y una botella de elixir de energía mágica y con una mitad de neurona hubiera hecho. Y dime algo, Lou, ¿cuánto tiempo crees que las chicas seguirán corriendo? Creo que se detendrán cuando el elixir pierda fuerza, pero regresarán un poco más delgadas. Y mientras no estén, podemos jugar cartas toda la noche. Y comer muchas pizzas. Y dejar todos los platos sucios en el lavabo sin que Francina empiece a gritarnos que los lavemos. Oye, Lou, creo que deberías preparar otro poco de ese elixir por si acaso. Y así, otro de los malévolos planes de Gran Quesote es solucionado por Speedy Ceviche, cuyo tobillo sanó satisfactoriamente. Gracias. Y su intrépida banda de felinos combatientes del crimen. Pero esperen, que no falta algo en esta historia. ¿Dónde está Pájaro Malo y toda su parvada de secuaces? ¿Escondiéndose dentro de una catarata? Cuando encuentre al terapista que me recomendó esto, voy a cobrarle mi hermoso traje de piel. Pero antes, estos gatos tendrán que enfrentarse al nuevo Pájaro Malo. ¿Harán las aguas curativas invencible a Pájaro Malo o tan solo lograrán encoger su hermoso traje de piel y traumarlo de por vida?
も今度はその小無双がおみっちゃんを人質にしてオイラに勝負を挑んできた。よし、その勝負受けてやろうじゃねえか。だけど一体こいつは何者なんだ。次回キャットリンデンテアンデ、まさかやったろう夕日にシステアンデー。